La flor. Ajá, un gusto todo Andás bien, bien. qué Hablamos bueno. Muy bien. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, muy bien. Este, me imagino, politóloga, complicado. Es, e es época complicado. Tón, complicado. Es lindo. Digamos que es lindo porque me da la posibilidad de aplicar todo lo aprendido. Aprendes todo ¿no? eh, <laughs> en Argentina. Aparte en Argentina tenés de todo. Todo. Ayer ¿qué se, corría, se corría el rumor de que Milay se había bajado. Eh, sí, bueno, a nivel nacional. Eh, Creo que lo que más nos preocupa hoy, más allá de los rumores de, de esta elección de cuartos, que para mí no es de tercios, es de cuartos, porque hay un 30% de personas que no votaron, ¿no? Ajá, es que no fueron mucho. a votar. Es un montón, es, es un mucho. montón, más allá de que son las pasos, eh, es cómo ese electorado se va a comportar. Hay una volatilidad electoral que es realmente muy sorprendente, pero también es un poco el clima de la época de, de una crisis de partidos tradicional como hemos tenido siempre en Argentina, ¿no? Un bipartidismo muy exacerbado que, que ha cambiado las reglas del juego. La gente está cambiando las reglas del juego. Lo cual me parece que está muy bien, ¿no? Eh, lo que está mal es obviamente que las propuestas que llegan son permeables a personas que no saben qué votar. ¿Segura? En una sociedad, todo... en general, porque Acató, está es una tendencia. Muy confuso. Es una tendencia a nivel mundial eh, ya no votar ideas, ¿no? Plataformas, votar personalidades, votar. En función del odio hacia el otro, votar para diferenciarme de vos, Seguro. no para ver qué nos une. Eh, y eso lo vemos, digo, en, en Alemania, el, el partido nazi, tradicionalmente nazi, llegó a tener 13% en los escaños, ¿no? Y esta, volvió al Congreso. No, Ahora. hace Ahora, menos, hace cinco, no, menos, cinco años, cinco, no tanto eso, cuando estaba. Exacto. Sí, sí, eh, antes que, que se vaya que Merkel. Es totalmente increíble. Increíble, porque además en Alemania tienen otras políticas respecto al negacionismo, uh -huh. con lo cual, digo, la cultura igual siguió ahí generando la posibilidad de que, de que eso siga creciendo, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, uh -huh. son desafíos. Escuchame una cosa, ¿vos uh -huh. sos best ¿de? Yo con 36 años me atragué, de saliva. Uh -huh. eh, debo bestseller decir que En tenía Argentina. Un, eh, Mirá, por suerte me va muy bien en todos los países de habla hispana, público a nivel sí. internacional, así que presenté ahora mi libro en febrero del año pasado. No, de este año, ah, está bien. Es es? no. ¿Sabes por en qué hacía la puntualización uh -huh. esa? Porque unos es seller según la cantidad de ediciones y ventas claro, del libro. ¿no? Tal cual. Ahí están. Bueno, sí, en Argentina, y cal... sí, por supuesto, me va muy no, bien. No, pero además, eh, eh, es como el disco de oro, acá son 3.000, en Argentina claro, 30.000. Sí, sí. No sé cuántos. Bueno, yo es vendí mucho. tres veces más. Es mucho. A eso iba. <laughs> por suerte, Estamos más. hablando que vendiste casi sí. 100.000 libros. De un solo libro, que es Maleducadas. Después wow. está mi primer libro, okay. que es Solas aún Acompañadas. Y el tercero, que es Decididas: Amor, Sexo y Dinero. Eh, y el encuentro que vamos a hacer en el teatro movie eh, es un poco es el trabajo que vengo haciendo desde Malucas a Decididas con. Con las lectoras y los lectores, que gusta que cada vez se suman más varones ¿no? a, uh -huh. a conversar. ¿Porque históricamente la mujer era la que se interesaba más? No, yo creo que acá pasan dos cosas. A Cuando ver. una mujer es voz de autoridad, de lo que sea, es raro que la escuche un varón, la escuchan las mujeres. Uh -huh. ¿no? eh, si yo fuera filósofa, <laughs> eh, probablemente no, y hablara de lo mismo que hablan otros filósofos que son rock. Probablemente me escucharían mucho menos. Pero esto no es una opinión. Realmente hay o sea, muchos estudios que tienen que ver con, con el campo de, de por ejemplo, eh, ¿cuáles son los estudios más citados a nivel científico? ¿Sí? O sea, vos sabés que la ciencia, para construir ciencia... Cita otros papers, cuando investiga uh -huh. lo que sea, digamos, hoy hablando de ufología, uh -huh. puede ser biología. Eh, y bueno, está comprobado que los papers que tienen nombre de varón <laughs> en el título son citados tres veces más cuando el director es un varón que una mujer. ¿Y vos decís que eso está cambiando? Hay algo a nivel social, no, yo digo que lamentablemente nos cuesta mucho todavía cambiar el sesgo, que es un sesgo inconsciente. Esto quiere decir que lo hacemos por eh, los aprendizajes, por cómo el cerebro se comporta. Eh, con respecto a lo que nos enseñan desde la infancia, uh -huh. y es algo que tenemos hombres y mujeres, ¿eh? no, solo, no es que es de los hombres contra las mujeres, eh, que es el hecho de, de no construir eh, peso en la voz de las mujeres. Cuesta, nos cuesta mucho a las mujeres construir autoridad. Y acá seguro que alguien en la casa está diciendo, no, pero si, si en Argentina tuvieron una mujer presidenta, si hay Uy. mujeres de la política que han sido importantes a nivel. Bueno, yo, las y los animo a ver cuántas fueron. ¿No? digo si ves el, el mapa por ejemplo de la representación política de las mujeres uh -huh. eh, en todo el mundo la mayoría tuvo una presidenta mujer, en acá tuvimos dos y en dos países nomás tuvieron tres, con lo cual efectivamente la representación no es más del orden del sondeo pero no es real sí. nominalmente eh, pero bueno, a nivel digo, a nivel sondeo podría responderte lo que decías recién, está cambiando bueno, hay un cambio hay un cambio, ¿no? ¿Vos sentiste que hay un cambio a nivel social? Sí, totalmente. totalmente. Igual de cualquier manera, no, no no, voy a decir que ay, yo soy el, un, un transgresor ni nada. Pero en todos este, eh, los lugares donde el trabajé... ¿Vos de la suegra recién? Sí, pero ah, mi suegra porque o sea. yo sé que me miden. Pero este, siempre fueron mayoría mujeres en los lugares donde yo trabajé, uh -huh. en mi grupo. Hoy por hoy en la producción, tanto en la producción como en el programa, este, bueno, nos, por ahí. Nos duplican. Por ahí hay que preguntarse cómo esas mujeres se comportaban en lugares de poder con otras mujeres también, ¿no? O Nosotros tenemos, nuestra hay... producción general está a cargo de una mujer. Claro, pero hay un paper súper interesante que habla sobre cómo las mujeres perciben a otras mujeres en roles de liderazgo y es un tiro en el pie, porque prefieren en roles de liderazgo a varones que a mujeres, ¿no? Cuando, cuando tienen que elegir a una líder. Entonces esto también nos invita a hacer críticas nosotras, ¿no? Con, con qué pasa con la competencia femenina, qué nos pasa a nosotras cuando vemos a una mujer que habla con sapiencia, por qué una mujer es soberbia y es arrogante cuando habla con datos y por qué un hombre es un experto. Tenemos una doble vara para entender qué es lo que consideramos como el universo femenino y el universo masculino. Uh -huh. Al margen de que, digamos, para vos y para mí eso puede ser distinto. Sí es cierto que a nivel cultural uno entra a una juguetería y rápidamente entiende que es el universo femenino y que es el universo masculino. ¿No ¿Ha cambiado eso? Entra a una juguetería. No, pero no, yo creo que sí. Yo te invito a entrar a una juguetería uruguaya. Ah, eh, bueno. Capaz muy bien. que en Argentina no ha cambiado. Yo no he notado cambios acá. Usted, tiene, vos tenés hijos chicos? Sí. Yo creo que igual todavía eh, vos entendés cuál es el universo femenino y cuál es el universo este, masculino. De hecho, ponele eh, una de mis una de mis premisas este, frente a la maternidad era tener eh, juguetes para mi hijo que no sean que tengan perspectiva de género y con un año y medio no lo logré porque tiene una casa de herramientas que dice Craftman. Claro, el, el tema. O sea, Cosas de hombres, listo. Es para un bebé varón, no es para una bebé nena, esa caja de herramientas, ¿no? O sea, sí. pasa eso. Vos es que el desafío está, sobre todo, en los juguetes de varones, porque hoy, por ejemplo, no nos cuesta regalarle a una nena una espada, una pelota de fútbol. Porque entendemos que esa nena es una mujer empoderada porque juega también con autitos, ¿no? Está como esta idea. El tema es: si le regalaríamos a un varón. Sí, un juego de rol, por ejemplo, de Frozen, el de Disney, o le regalaríamos una escoba, o le regalaríamos un bebé o una muñeca. ¿Por qué no le regalaríamos Rosambarón? ¿no? Me parece que estoy desconectado del mundo. <laughs> bueno, pero puede ser que tu experiencia sea. sea mi experiencia diferente. es totalmente, digo a ver, no es para discutírtelo. No, mira, hay pero un capaz estudio que, que soy se hizo... uno en mi yo tengo un de siete años y ha pasado por todo eso que acabas Total, de decir. Total, es importante. Se ha vestido de Frozen uno de los no tuvo el taller tuvo una cocinita sí. para cocinar digo, todas cosas que él elegía y no, sí. na, nadie lo guiaba o sea no no elegí esto porque es de nene no esto es de nena eh, pero acá pasan dos cosas lo primero es que para romper el sentido común tenemos que ver los datos la estadística para mí y la ciencia en ese sentido nos pueden eh, sacar a veces lo que eh, creemos uh -huh. en un mundo endogámico. Si, por ejemplo, yo me muevo solamente en círculos de mujeres que trabajan temas de género, que están deconstruidas, voy a creer que la realidad es una, uh -huh. pero claro, de repente después salgo a conocer el mundo y veo que es otra. Entonces, el pero, número... Sí, ahí, para que te rondeo. No, pero el, para, quiero sí. decirte algo porque quizás... Este, yo no estoy diciendo que el mundo es, es un paraíso y ahora oh, estamos todos bárbaros, divinos y que todo cambió se entendió. y que está, creo que se entienda eso, ¿no? Sí, que lo sí, sí, sí. Digo, pero además pero otra que hay cosa, cambios. yo creo que el cambio no pasa por la juguetería, el cambio pasa por casa, por uno, por ahí pasa el cambio, no por la juguetería. Yo puedo entrar a una juguetería y ver todo el sector rosado, todo el sector celeste, todo esto. esto. Digo, y pero esto es lleva... según lo que vos este, hiciste en tu casa. Esto que acabas de decir me lleva a la segunda cosa. Vos haces todo ese trabajo en tu casa, ¿sí? hasta los 6-7 años. A partir de los 7 años, la psicología social me dice que esa niña o ese niño va a empezar a educarse fuerte con su entorno. Por eso hablamos de socializadores primarios y secundarios. A los 12-13 años, todo lo que le enseñaste a tu hija o hijo va a quedar, pero te puedo asegurar que el socializador secundario va a tener más importancia en el momento, lamentablemente, de la preadolescencia y la adolescencia, y lo sabemos, lamentablemente. Entonces, vos le enseñaste todo eso a tu hijo, pero tu hijo va... A la sociedad, y la sociedad le dice en su grupo de pares, de varones, que usar rosa es de gay. Eh, hoy tenemos justo la, ma la, marcha la marcha de la diversidad acá, hoy. así que me parece un gran tema para tocar. ¿No? Todo le dice socialmente que para ser incluido en un grupo tiene que tener un determinado comportamiento de lo que se considera que es la masculinidad. Tu hijo, ¿qué va a decidir? ¿Lo que aprendió en casa o lo que.? Va a hacerlo sentir menos violentado a nivel social. Entonces, no alcanza con lo que vos hagas en tu casa. Hay que cambiar esa sociedad también. Y esa sociedad se cambia a través de distintas estructuras. Una es la familia, porque es una, institu una institución primaria. Pero falta el colegio, falta el Estado, las políticas públicas, ¿no? Y falta sobre todo lo que no vemos, que es la industria cultural. Porque vos el colegio lo ves, vos tu casa la ves, pero en la industria cultural, ¿qué estamos aprendiendo? Porque pasa por osmosis. Uno ve cuánto está con el celular. Yo a veces me doy cuenta que estoy idiotizada hace una hora viendo videitos y ni siquiera sé qué vi. Entonces, todo eso con chicos de menos de 15 años que ya nacieron con un celular, me atrevería a decir menos 20, que ya nacieron con un celular en la mano, están aprendiendo de la industria cultural y encima nadie está sobre eso. ¿Cuáles son los canales más vistos en YouTube de habla hispana para niñas y para niños? ¿Sí? Yo esto lo trato en maleducadas. En niñas es un canal de dos nenas que son hermanas que están todo el tiempo enojadas por cómo se ven al espejo. Niñas de 7 y 8 años, que tiran la ropa, que se ven gordas, niñas. Más de 25 millones de suscriptores. En cambio, los niños están en canales que tienen que ver con la tecnología, la construcción, el, el, el ¿viste que abren juguetes y muestran juguetes a la cámara. Ahora, ¿hay algo del orden del cerebro masculino que los hace más permeables para eso? No, biológicamente está estudiado que no hay algo del cerebro a nivel biológico que hace que haya un cerebro rosa o un cerebro celeste. Pero la educación que tenés hasta los siete años, después sí termina determinando que el cerebro rosa o el cerebro celeste del que tanto se ha hablado y hay tanta literatura, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y llegamos a amar con condiciones. ¿no? eso te iba a decir. <laughs> eh, es el 4 eh, eh, de octubre. octubre. Córranse un poquito, chicos, gracias. Eh, miércoles 4, ahí está. El miércoles octubre, 4, en el, en el movie. teatro movie a las 20 horas, vamos a charlar un poquito sobre esta educación bicultural. Bueno, cómo se conforma a la hora de amar. ¿Aman más las mujeres que los varones? ¿Aman abnegadamente las mujeres? Ah, yo amo con locura. ¿Vos amás con locura? <laughs> bueno, ahí está el error, que amás con locura y no más con condiciones. Ah, para, amor. Ah, cuando no, pero pe hoy no estoy. Bravo, voy a tener que ir el miércoles voy a, voy a ir. Te pido, te estás absolutamente invitado Entendemos el amor como algo antagónico a la lógica. ¿Y qué pasa cuando, la, cuando, es, cuando las hormonas se, se en algún momento se diluyen? Dos meses, tres meses. ¿Cuatro? Cuarto ah, mes, ¿Te dura más el enamoramiento? En ah, bueno, capaz que yo soy no, demasiado, no, no, no. demasiado con condiciones. Te pregunto, porque nunca, nunca le presté atención, nunca le. No, pero viste que dicen que la fase del enamoramiento tiene una eh, etapa, ¿no? Meses. Y tiene tres, cuatro meses en donde la dopamina y la oxitocina está full, un año, y después del año ya eso empieza a decrecer, ¿no? hasta el año, dos años empieza a entonces lo, de ahí. La, lo del amor eterno es puro cuento. Eh, el amor es una construcción y es una construcción y, como tal, es un contrato. Lo que pasa es que entendemos el contrato como algo, obviamente, el contrato es una palabra que viene de las negociaciones, este, sobre todo económicas o legales, pero el amor es una negociación económica y legal también en un momento de nuestras vidas. Porque para amar hay. Ilegal. Legal, por supuesto. Ah, ilegal. ¿Y? Legal. Ilegal. Bueno, no, depende. Nos o sea, encantará. Sonaba bien. Puede, Mariano, puede ser ilegal fíjate, también. Fijate lo que vos quieras, no sé. Después tener las consecuencias y responsable. Por legal. eso. Eh, Florencia Gracias. No, por eso. Espectacular, era para un rato más, ¿no? Era un sí, rato más, porque este, sí. Triste. Porque estaba muy bueno. ¿Viniste, ¿Viniste con un jugador de la selección argentina? Vine con un jugador de la selección ah. argentina. Ah, ¿qué tal? ¿qué tal? Ahí con Scaloni, lo bien. pueden mostrar. Muy bien. A ah. ver, mira, mira. mira. ¿Quién, qué, ¿Qué es tu hijo? Ese es mi hijo, exactamente. Está a ah, 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 todos me... lados. Ah, ah, con, la, con el, ah, ah, el gusito ah, de la qué lindo AFA. Que es. Bueno, porque entre otras cosas soy madre sola, como tantas madres en el mundo. Y esto también te enseña a entender que, que las relaciones sexoafectivas tienen un componente de género y de información que tenemos que tener las mujeres para tomar buenas decisiones. Con información, todas y todos tomamos buenas decisiones. Muy bien. Señores, el aplauso para Florencia preco Por favor. Gracias a ustedes. Amar con condiciones, miércoles 4 en el muy. Ya podés conseguir las entradas, sabes que es re fácil. En el MUI te metes en la página y ahí elegís el lugar. Está buenísimo. Dale, muchas gracias bueno, Florencia. No, fue un gracias. placer, la verdad me pasé increíble. Muchas bueno, gracias. Me alegro mucho. Podemos tener algo contigo. Bueno, muy bien.